Bueno, voy a elegir tres banderas que representen estas estaciones del año. Ahora, empecemos. Empezamos con General Pueyrredón. Esta bandera para mí me pareció genial. Al principio quería la de Mar del Plata, pero no tenía sentido. Elijo esta bandera debido al escudo con las anclas. Ya me estoy dando cuenta que pertenece al verano. Ahora seguimos con otra de Latinoamérica. Viña del Mar. Con la ubicación de los colores ya te estás dando cuenta de que esta pertenece al verano. Parece una playa. Al principio pensé que no existía, pero al buscarlo me di cuenta que me equivoqué. Esto es un emblema dado por la Fundación Europea del Medio Ambiente. Y bueno, para mí es muy veraniega por el mar y el color. Explíquenme, pero ¿hasta dónde hemos llegado? De Latinoamérica hemos saltado hasta Rusia, o sea... Yo digo que esta bandera es de invierno, principalmente por el oso polar y la cantidad de blanco que se ha usado. Bien, seguimos en Europa, pero ahora con Eslovenia. O sea, este es el único puesto en el cual se habla de un país. Bien, yo digo que este es de invierno debido a la montaña que está en su escudo de armas. Sí, la montaña en su escudo. Bueno, las estaciones Antártica o Antártida, o como quieran decir, para mí es de invierno por la forma del continente. Además, es el desierto más grande, aunque no sea caluroso, es muy frío. Por eso también la elijo, y el color blanco, obviamente. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y todo. Perdón que lo publique en Nochebuena. Pero bueno, espero que vos la pases bien. ¡Chao! Mwah.